Comienzo la última conferencia de este viaje, primer viaje, primera visita de Monseñor Schneider a nuestro país, particularmente en nombre del Círculo San Bernardo de Claraval. Doy gracias a todas las personas que nos han apoyado de distintas maneras. Bueno, hoy aquí especialmente doy gracias al Padre Moral, a todos los miembros de la Comisión Directiva del Colegio San Pablo por esta generosa acogida. A todas las personas que de una manera o de otra han puesto su granito de arena para que estos días sean verdaderamente fecundos y llenos de gracias. Y bueno, damos muy, muy especialmente gracias a Dios, porque más allá de la voluntad de Monseñor Schneider de haber venido, pensamos que es porque Dios quiere, por supuesto. Nosotros podemos querer mucho, pero si Dios no quiere, las cosas no se hacen. Y estos días, a pesar de un montón de contratiempos, no hemos dejado con Monseñor de dar gracias todos los días, cada hora, desde la mañana hasta la noche. Estamos muy contentos por el fruto, por los vínculos. Ha habido, bueno, creemos que una lluvia de gracias, incluso y privándonos de la lluvia que tanto temíamos. Monseñor Athanasius Schneider es secretario de la Conferencia Episcopal de su país, es presidente de la Comisión de Liturgia, está en viaje misional por distintos países de América, en el cual nuestro país es el primero y ha tenido el privilegio de tener la estadía más prolongada. El otro día nos comentaba que en general sus estadías son muy breves, de no más de 3 días. Y bueno, hoy vamos a clausurar este viaje con una conferencia acerca de algo que tiene que ser el eje de nuestra perseverancia como católicos, que es el reinado social y universal de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Queremos hablar hoy sobre el tema el reinado social y universal de Cristo. Jesucristo es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Esta es la verdad de nuestra fe. Jesucristo, Dios encarnado y Salvador del mundo, es realmente un Rey. Él mismo confirmó esta verdad antes de su muerte salvífica en la cruz, cuando proclamó delante de Pilatos, es decir, delante de los representantes del mundo pagano y descreído de su tiempo, sí, yo soy rey. Y antes de subir a los cielos, Cristo reiteró solemnemente, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿En qué consiste el reino de Jesús? Su reino no es de este mundo, como él mismo lo dijo. Su origen está en el cielo, en Dios mismo. El reino fue dado a Jesús directamente por Dios en el momento de su encarnación. En el mismo momento Jesús fue constituido sacerdote, sacerdote para siempre. Jesús es sacerdote y rey para siempre, ya que Dios así le habló. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, es decir, rey de santidad. El arcángel Gabriel pronunció esta verdad en el momento de la encarnación. Su reino no tendrá fin. El reino de Jesús es un reino de verdad, de paz, de amor, de justicia. Es el único reino que otorga real libertad al género humano, que libera a los hombres de las varias formas de esclavitud, siendo la peor de ellas la esclavitud del pecado. Esta esclavitud es la más cruel y peligrosa, ya que encadena la razón del hombre al error,
y la voluntad del hombre al mal, y en última instancia al odio. Ya sean los hombres caídos en el pecado, ya sean las sociedades, frecuentemente no escogen a Cristo como a su rey, sino a otros reyes. Los seres humanos y las sociedades humanas no pueden existir sin sujetarse a un rey o a un gobernador. Cuando los hombres o las sociedades se rehúsan a sujetarse a Cristo como a su rey, necesariamente se sujetan, quiéranlo o no, a otro rey que no es Cristo. Ya sea el hombre, ya sea la sociedad, no pueden existir ni vivir en un espacio neutral, en un espacio sin rey. Frecuentemente el hombre y las sociedades humanas hablan este lenguaje rebelde e ignorante, instigados en última instancia por Satanás, el adversario de Cristo. No queremos que Cristo sea nuestro rey. Regnare Cristo nolumus. Todo ser humano y toda sociedad humana han sido creados con el propósito de aceptar a Cristo como rey. También la sociedad, no solo la persona privada, de aceptar Cristo como rey. En cambio, el hombre pecador y la sociedad humana política descreída, de la misma manera que lo hicieran los jueces judíos y los fariseos delante de Pilatos, proclaman: no tenemos otro rey que César. Toda persona humana y toda sociedad humana política debería decir lo contrario. No tenemos otro rey más que Cristo. Durante la cruel persecución de los cristianos en México por parte del gobierno masónico, en los años 20 del siglo pasado, y en España por parte de los comunistas en los años 30 del mismo siglo, millares de católicos, entre los que se cantaban niños y adolescentes, aceptaron el martirio gritando: ¡Viva Cristo Rey! El Catecismo de la Iglesia Católica enseña el deber de rendir a Dios un culto auténtico, corresponde al hombre individual y también socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y la única Iglesia de Cristo. Hasta aquí el catecismo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, que es en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Un auténtico apóstol del reinado social y universal de Cristo fue el cardenal francés Louis
Pi, obispo de Poitiers, en la segunda mitad del siglo XIX. Su magisterio episcopal preparó el sílabus del Papa Pío IX y las enseñanzas papales acerca del reinado social de Cristo en el siglo XX. Él mismo, al recibir el birrete cardenalicio un año antes de morir, se había dirigido al presidente de la República de la Francia en los siguientes términos. Una muy estricta obligación me incumbe, emplear lo que me queda de vida, el fervor final de mi alma, en inculcar a mis contemporáneos la sentencia apostólica que por 30 años de mi enseñanza pastoral no ha sido otra que esta. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya sea para los pueblos como para los individuos, para las sociedades modernas como para las sociedades antiguas, para las repúblicas como para las monarquías, no ha sido dado a los hombres otro nombre bajo los cielos con el cual pueden salvarse, sino el nombre de Jesucristo. Hasta aquí las palabras de Cardenal Pi. Podemos admirar las siguientes afirmaciones del mismo Cardenal Pi, que revelan el verdadero espíritu de los apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos, y que por lo tanto son también válidas para nuestro tiempo. Él decía: Jesucristo es la piedra angular de todo el edificio social. Sin Él, todo se estremece, todo está dividido y todo está perdido. Pongan, por lo tanto, en el corazón de nuestros contemporáneos, en el corazón de nuestros hombres públicos, esta profunda convicción de que no podrán hacer nada por la seguridad de sus países y por sus libertades mientras no coloquen a Cristo como la piedra angular de base depositada por la mano divina. Jesucristo es la piedra angular de nuestro país. Es su recapitulación, es el resumen de nuestra historia. Jesucristo es nuestro entero futuro. Cálmense. La doctrina del sílabus, ya del Concilio Vaticano I, son antiguas como las doctrinas de los apóstoles, como la doctrina de las Escrituras. Quiero repetir esta frase. La doctrina del sílabus son antiguas como las doctrinas de los apóstoles. Por ejemplo, aquellos que obstinadamente rechazan el reconocimiento de la autoridad social de Cristo, del cristianismo, miren la respuesta dada ya por San Gregorio Magno siglo VI, comentando el capítulo del Evangelio donde se relata la adoración de los magos, explicando el misterio de los dones ofrecidos a Jesús por los representantes de los gentiles. Así se expresaba el santo Papa Gregorio, diciendo: los magos reconocieron en Jesús la triple calidad de Dios, del hombre y de rey. Ofrecieron oro al rey, incienso al Dios y mirra al hombre. Bien, agrega el Papa, existen algunos herejes, sunt vero nulla heretici, que creen
que Jesús es Dios y que igualmente creen que Jesús es hombre, pero rechazan absolutamente que su reino se extiende por todas las partes. Tú dices, hermano, que tienes una conciencia en paz aceptando como aceptas el programa del catolicismo liberal, puesto que pretendes permanecer ortodoxo, contando con el hecho de que permaneces firmemente creyente en la divinidad y humanidad de Cristo. Esto sería suficiente para una catolicidad incuestionable. Termina de engañarte a ti mismo. Desde los tiempos de San Gregorio, ya había algunos herejes que compartían contigo estos dos puntos. Y la herejía en ellos estaba en no querer reconocer que el reino de Cristo se extiende a todos los lugares y a todos los hombres. No, no eres irreprochable en tu fe. El Papa San Gregorio, más enérgicamente que el sílabus, te inflige la calificación de herejía si estás entre aquellos que ofrecen incienso a Jesús, pero no desean de ninguna manera ofrecerle el oro del rey en la sociedad humana. El cardenal Pi agregaba: el destronamiento de Cristo como Dios y Rey de la Tierra es un crimen al que no nos debemos resignar jamás. No dejemos nunca de protestar ante él. Presten atención a las últimas palabras dichas por nuestro Señor a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todas las naciones. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo no dice a todos los hombres, a todos los individuos, a todas las familias, sino que nuestro Señor dice que a todas las naciones, sociedades. No dice meramente: bauticen los niños, enseñen el catecismo, bendigan los matrimonios, administren los sacramentos, den sepultura religiosa a los muertos. Por supuesto, la misión que confiere a los apóstoles comprende todo eso, pero comprende más que eso, ya que tiene un carácter público y social. Jesucristo es el Rey de los pueblos y de las naciones. Escribe aún el cardenal Pi: aquí tenemos el núcleo de la cuestión. No olvidemos ni dejemos que la gente olvide lo que el gran apóstol nos enseña, que Jesucristo subió a los cielos para desde ahí llenar todas las cosas, ut implerit omnia. No es una cuestión concerniente a su presencia como Dios, pues su presencia como Dios siempre ha estado ahí, sino que concierne a su presencia como Dios y como hombre al mismo tiempo. Efectivamente, desde ahora Jesucristo está presente en todas las cosas, así en la tierra como en el cielo. Él llena el mundo con su nombre, con su ley, con su luz, con su gracia. Nada se coloca fuera de su esfera de atracción y de rechazo. Nada ni nadie puede permanecer indiferente a él o extraño a él. Uno es por él
o contro Él. Él ha sido colocado cual piedra angular, para unos es la piedra de edificación, para otros es la piedra en la que tropiezan, para todos es la piedra de toque. La historia de la humanidad, la historia de las naciones, la historia de la paz y de la guerra, sobre todo la historia de la Iglesia, son apenas la historia de Jesús llenando todas las cosas. La enseñanza del Cardenal Pi refleja auténticamente aquella de los apóstoles. Y la enseñanza constante de los doctores de la Iglesia. Esta misma enseñanza la encontramos en las encíclicas y pronunciamientos magisteriales de un gran número de papas. El Papa León XIII afirma en su encíclica Libertas, del año 1888, así es que la sociedad, por serlo, ha de reconocer como Padre y Autor a Dios y reverenciar y adorar su poder y su dominio. Prohíbe, pues, la justicia y lo prohíbe también la razón, que el Estado sea ateo. Prohíbe la razón que un Estado sea ateo. Que se muestre indiferente hacia los diversos cultos o concede iguales derechos a cada uno de cultos religiosos. Es contra la razón, dice el Papa León. Siendo pues necesario al Estado profesar una religión, pues no puede ser ateísta, ha de profesar la única verdadera religión, la cual sin dificultad se conoce, singularmente los pueblos católicos, puesto que en ella aparecen como sellados los caracteres de la verdad. Por lo tanto, esta es la religión que han de conservar los que gobiernan, esta la que han de proteger si quieren, como deben atender con prudencia y útilmente a la comunidad de los ciudadanos. La autoridad pública está en efecto constituida para utilidad de sus súbditos, y aunque próximamente mira a proporcionarles la prosperidad de esta vida terrenal, con todo no debe disminuirles, sino aumentarles la facilidad de conseguir aquel sumo y último bien en él que está la sempiterna bienaventuranza del hombre y al que no se puede llegar sin practicar la verdadera religión católica. En su primera encíclica de 1939, el Papa Pío XII transmitió la misma doctrina, siempre válida, diciendo: no hay necesidad más urgente que la de dar a conocer las inconmensurables riquezas de Cristo a los hombres de nuestra época. No hay empresa más noble que la de levantar y desplegar al viento las banderas de nuestro Rey ante aquellos que han seguido banderas falaces, y la de reconquistar para la cruz victoriosa a los que de ella, por desgracia, se han separado. ¿Quién, a la vista de un tan gran multitud de hermanos y hermanas que, cegados por el error, enredados por las pasiones, desviados por los prejuicios, se han alejado de la verdadera fe en Dios y del salvador mensaje de Jesucristo? ¿Quién, decimos, no arderá en caridad y dejará de prestar gustosamente su ayuda?
Todo el que pertenece a la milicia de Cristo, sea clérigo o seglar, ¿por qué no ha de sentirse excitado a una mayor vigilancia, a una defensa más enérgica de nuestra causa, viendo cómo ve crecer temerosamente sin cesar la turba de los enemigos de Cristo y viendo a los pregoneros de una doctrina engañosa que de la misma manera que niegan la eficacia y la saludable verdad de la fe cristiana o impiden que ésta se lleve a la práctica, parecen romper con impiedad suma las tablas de los mandamientos de Dios para sustituirlas con otras normas de las que están desterrados los principios morales de la revelación divina y el divino espíritu que ha brotado del sermón de la montaña y de la cruz de Cristo. Continúa el Papa Pío XII enseñándonos: narra el Sagrado Evangelio que cuando Jesús fue crucificado, las tinieblas invadieron toda la superficie de la tierra, símbolo luctuoso de lo que ha sucedido y sigue sucediendo cuando la incredulidad religiosa ciega y demasiado orgullosa de sí misma excluye a Cristo de la vida moderna y especialmente de la vida pública, y junto con la fe en Cristo debilita también la fe en Dios. De aquí se sigue que todas las normas y principios morales según los cuales eran juzgadas en otros tiempos las acciones de la vida privada y pública hayan caído en desuso. Y se sigue también que donde el Estado se ajusta por completo a los prejuicios del llamado laicismo, fenómeno que cada día adquiere más rápidos progresos, y donde el laicismo logra sustraer al hombre, a la familia y al Estado del influjo benéfico y regenerador de Dios y de la Iglesia, aparezcan señales cada vez más evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo, cosa que sucede también en aquellas regiones en las que durante tantos siglos brillaron los fulgores de la civilización cristiana. Las tinieblas se extendieron mientras crucificaban a Jesús. No percibían que todo esfuerzo humano para sustituir la ley de Cristo por algo semejante está condenado al fracaso. Se entontecieron en sus razonamientos. Hasta aquí Papa Pío XII. Cuando en nuestros días individuos y sociedades civiles enteras rechazan y vilipendian a Cristo en cuanto Rey, nosotros estamos llamados a confesarlo y a ofrecerle expiación y reparación. Cuando en nuestros días Cristo es negado y revertido en su exacto contrario, incluso por parte de algunos clérigos dentro de la Iglesia, estamos llamados a confesar con coraje la inmutable y liberadora divina verdad de Cristo. Ya Papa León XIII, en el siglo XIX, nos dejó esta lúcida y válida enseñanza. No es lícito de ninguna manera pedir
defender, conceder la libertad de pensamiento, de prensa, de enseñanza, ni tampoco la de cultos, como otros tantos derechos correspondientes al hombre por naturaleza, porque si fuesen tales, habría derecho para no reconocer el imperio de Dios, y la libertad del hombre no podría ser moderada por la ley, por ley alguna. Repito, si la completa libertad de prensa, de enseñanza, de cultus, sería por naturaleza un derecho, no es por naturaleza. Porque si fuesen tales, por naturaleza, habría derecho el hombre por naturaleza para no reconocer el imperio de Dios y de Cristo. Es un absurdo. Vivimos una época en la que los 10 mandamientos de la ley de Dios son negados en la teoría y en la práctica, y desvergonzadamente revertidos en su exacto contrario. Los mandamientos revertidos en su exacto contrario. Hablemos aquí por ejemplo del primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás otro Dios fuera de mí. Mí significa yo, que soy Dios, la Santísima Trinidad. Cuando no hay culto a la Santísima Trinidad, y en concreto culto a Cristo Rey, de Rey de Reyes, no hay verdadero culto a Dios, ni salvación, ya que todas las otras formas de culto religioso no corresponden a la voluntad de Dios y contradicen al primer mandamiento. Todos los cultos que no son católicos, o al menos que no son cristianos. El primer mandamiento no permite la más mínima ambigüedad o vaguedad. Un católico puede admitir solo el culto de la Santísima Trinidad, el culto de Cristo Dios encarnado y Rey. Por lo tanto, un católico no puede participar siquiera indirectamente en un otro culto religioso non cristiano, ni menos indirectamente. Un católico no puede quemar el más pequeño grano de incienso ante las imágenes de nuevos ídolos, como por ejemplo el ídolo de una religión estándar mundial, o el ídolo de la opinión pública, es un ídolo, o el ídolo del políticamente correcto, es un ídolo. Un católico no puede quemar el más pequeño grano de incienso ante estos ídolos. Papa Pío XII afirmaba que muchas nobles mentes reconocen la inconmovible firmeza de las voces milenarias de la Iglesia Católica en la profesión de la fe y en la defensa de la moral cristiana. Reconocen también la estrecha unidad de la jerarquía eclesiástica que ilumina las mentes con la doctrina del Evangelio, que dirige a los hombres a la santidad y mientras es maternalmente condescendiente con todos, se mantiene firme, soportando incluso los tormentos más duros y el mismo martirio cuando hay que decidir
un asunto con aquellas palabras, no está permitido. La Iglesia debe mismo aceptar el martirio por decir no está permitido, dice Papa Pío XII. Estas palabras permanecen actuales. Ellas son un espejo cristalino de las palabras de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. La reverencia a la realeza de Cristo, el reconocimiento de los derechos de su regia potestad y el procurar la vuelta de los particulares y de toda la sociedad humana a la ley de su verdad y de su amor son los únicos medios que puedan hacer volver a los hombres el camino de la salvación, siguiendo amorosamente la doctrina de Cristo, compendiada por él mismo en el doble precepto del amor a Dios y el amor al prójimo. La historia de casi 20 siglos, la historia llamada sabiamente por el gran orador Cicero, maestra de la vida, demuestra la verdad de aquella sentencia de la Sagrada Escritura. No tiene paz el que resiste a Dios, porque la única piedra angular sobre la que tanto el Estado como el individuo pueden hallar salvación segura es solo Cristo, Cristo Rey. La Iglesia Católica, dice Santo Agustín, es la ciudad de Dios, cuyo Rey es la verdad, cuya ley la caridad, cuya medida la eternidad. Verdad, caridad, eternidad. Predicando la verdad cristiana exenta de errores y de contemporizaciones y consagrándose con amor de madre a las obras de la caridad cristiana, destacándose sobre el oleaje de los errores y de las pasiones como una bienaventurada visión de paz y espera el día en que la omnipotente mano de Cristo su Rey calme el tumulto de las tempestades y destierre el espíritu de la discordia que las ha provocado. Puedan los católicos de nuestros días, desde el Papa hasta el más humilde y débil miembro de la Iglesia, esforzarse vigorosamente en sus palabras, hechos, oraciones y sufrimientos, en la instauración del reinado social y universal de Cristo. Christus vincit, Christus regnat, Christus impera. Muchas gracias.